Buenos días. Buenos días, chicos. Profe, Mándeme. unos compañeros están pidiendo el link de la clase. Yo inicié con el de la primera clase, pero el lunes. Pero unos compañeros los están pidiendo ahí en el talón de clase. Se los publiqué ahí en Classroom. Tienen publicadas las 3 horas ahí en Classroom. Ah, ok, es que otros compañeros quieren que les envíe el link. A ver, igual pueden entrar con el mismo, es la misma contraseña, no la hemos cambiado. Dígale que es la misma contraseña de siempre, por eso ya se los había dejado ahí en Classroom. Ya se los mandé, profe. Ok. De igual manera, en las 3 clases es el mismo ID en la misma contraseña. No se los cambio. Bueno, ¿quién de los que ya está conectado son de los primeros temas? Para que inicien ya, si no, no vamos a alcanzar a presentar todos. Yo soy del capítulo 11, profe. No sé si usted que ya inicie. Yo soy del No. capítulo 2. No creo que pueda ser el capítulo 11 porque el capítulo 11 era yo y yo ya lo había escogido desde hace mucho. Pues es que el lunes le pregunté a la maestra, a profe, y me Sí, les dijo dije que que sí podían no se repetirlos. repetía el No tema. Ah, ok. había ningún problema. Sí, Ah, ok. no hay ningún problema. Acuérdense que todos tenemos la diversidad y vemos desde diferente ángulo lo que estamos leyendo. No todos interpretamos igual. Por eso no hay ningún problema. Sí se puede repetir los capítulos. ¿Ok? Ah, ok, maestro, yo pensé que no se podía repetir. No, Yo luego, luego la defensiva. no se preocupe. Entonces, de capítulo 1 no está nadie conectado. De los que están ustedes conectados ahorita no hay nadie del capítulo 1. O capítulo 2. Yo. Bueno, Hola, vamos a... profe, buenos días. Buenos días, Daniel. Entonces vamos a empezar con usted, Valeria, que es capítulo 2. Abra su... Tengo que encender la cámara. Así es, tiene que encendernos la cámara. Pues que yo no estoy preparado para encender la cámara. ¿Por qué? Buenos días, No maestra. vine. Buenos días. Sí, porque es una exposición, es un examen. Es igual si están presentando examen. ¿Prende la cámara? Sí. O sea, va a empezar Valeria. Profe, ¿ya puedo iniciar? Sí, ya. Guarden silencio todos para escuchar, para que Sí, escuchemos ¿ya a puedo Valeria. iniciar? Sí, inicia Valeria. Buenos días. A mí me tocó el contrato de sociedad, que es el capítulo 2. El contrato de sociedad se divide en 5 partes, que es la naturaleza jurídica del negocio social, la de legislación mexicana, las consecuencias de la naturaleza contractual de las sociedades, efectos del contrato de sociedad y la autonomía de la voluntad. La naturaleza jurídica del negocio social se puede explicar en 2 partes, la que niega el carácter contractual y la que lo atribuye. Son 3 vías principales que le impugnan. Es la teoría del todo constitutivo, que es historiador Sobor, dice que el negocio social no puede proceder un contrato ya que es bilateral. Según otro, las personas morales son orgánicas, viniendo un acto social constitutivo. La segunda teoría es la teoría del acto completo,
el señor Alfredo Rocco pone cuatro argumentos esenciales, que son los tratos que siempre son bilaterales, declaraciones de voluntad que son opuestas, así como su interés. Y solo producen efectos entre ambas partes y que no siempre es preciso. Y el ser y la otra teoría es la teoría del contrato de organización. El señor Tulio Ascar atribuye tres características. El contrato plurilateral, en contraposición a bilateral, es decir, que ambas tienen contrapartes. El segundo punto es el contrato de cambio de presentaciones, es decir, que una cosa tiene un precio en la compra y venta de productos. Y el tercero es el contrato de cambio, que cada parte es obligada a hacer su presentación. El segundo punto, que es la legislación mexicana, la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código Civil para el Distrito Federal, la naturaleza de las sociedades civiles y mercantiles son contractuales. Nuestro país, en las sociedades se constituyen, perdón, por contratos. El tercer punto, que son las consecuencias de la naturaleza contractual de las sociedades, el señor Joaquín Rodríguez nos afirma que las consecuencias de la naturaleza contractual son las corporaciones del derecho privado, las cuales son tres, que es el vínculo social, la cual no se extingue por la anualidad. El segundo punto, que es la vida de la sociedad, que siendo una presentación se extinguen los derechos y obligaciones del socio por el cual la llega a presentar. Y el tercer punto, que es inadmisible la aplicación del incumplimiento contractual. El cuarto punto, que son los efectos del contrato de sociedad, este produce cuatro efectos importantes, que son los efectos legales, que son esenciales. Esto se deriva a la aplicación del derecho objetivo. El segundo punto son los efectos convencionales, accidentables, que se derrogan. Un ejemplo es, su nombre lo indica, y las convenciones de los socios. El tercer punto, que son los efectos internos que afectan la esfera jurídica de los socios. El cuarto punto, que son los efectos externos que inician la esfera jurídica de terceros. Y el último punto, que es la autonomía, la voluntad. Es el poder de un negocio jurídico voluntario, cual dicho poder, ambas partes intervienen para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En otras palabras más sencillas, la autonomía genera efectos jurídicos. Y por mi parte sería todo. Perdón. Le recuerdo que tiene que subirme su trabajo, aclararlo como evidencia de exposición. Ya varios de ustedes me lo mandaron, están muy bien. Sí, profe. Okay. ¿Quién más va a exponer? Recuerde que son 7 minutos y se nos acaba el tiempo, luego no vamos a terminar de que expongan todos. ¿Yo puedo, maestra? ¿Usted qué número de tema es, Luis Raimundo? El 11. No, todavía no. Ok. ¿Alguien más cerquitas? El 3. Yo, el 1. A usted, Daniel. Usted, adelante. Abra su cámara, Daniel. Ay, que no iba a escuchar. No funciona, profe.
No inventes, sí funciona. Pero es que tengo la exposición en el celular, como que tengo que quitar la pantalla, como quiera. Mentirosa. No importa, usted háblala. ¿No? ¿Si se mira como quiera, en serio? Tenemos que verlo así. Acuérdense que lo están grabando. Ok, sí, voy. Ok. Ella. ¿Si se mira? No, ahorita sí se miró. Por eso, porque tengo que quitar la pantalla del Zoom para poder abrir la exposición. No sé, si tiene para la camarita, nada más abra la camarita. Bueno, todos estamos en Zoom. Yo estoy en Zoom y tengo la cámara abierta. ¿Cómo compartir la pantalla o qué? No, nada más abra la pantalla. Por eso, por decir, ahí la tengo abierta. Ahí, el Zoom. Pero luego para... Ahí se mira. Para... Ahí se ve bien. Ahora sí, empieza su No, sí, pero lo que le digo es que mi exposición la tengo en un archivo en el teléfono y para poderlo abrir tengo que minimizar la pantalla del Zoom. Por eso no se vio ahorita. Okay. Qué bárbaro, Daniel. Es que, maestra, o es que en el Zoom hace que o se vea la cara de Dani o que veamos la exposición que hizo Daniel. Pues, sí, profe, a eso le llama compartir pantalla. Nada más te deja observar lo del trabajo. Bueno, a ver, entonces haga la exposición, Daniel. Ok, para compartir la pantalla aquí por el teléfono, ¿cómo se le hace? Abajo tiene compartir pantalla. Reunión, foto virtual. Donde dice audio, cámara, ahí viene participante, chat. Enseguida viene. Ok, en los tres puntos, ¿no? Sí. Chatear, configuración de la reunión, reunión minimizada, fondo virtual. ¿No le aparece una flechita donde dice compartir pantalla? No. Solamente son esos tres puntos. El primero dice chatear, configuración de la reunión, reunión minimizada, fondo virtual y desconectar audio. Sí, no. Bueno, entonces cierre su pantalla y denos exposición. Ok. Ok, la mía va a ser diversas clases de sociedades. Vamos a comenzar. Definición de sociedad mercantil. La sociedad mercantil es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. En México, actualmente existen 7 tipos de sociedades mercantiles. En México. Esto según la última reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí. Los tipos de sociedades mercantiles vigentes son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. ¿Cómo se registran los diferentes tipos de sociedad mercantiles? Punto número 1. Solicitar la autorización para usar una razón social, nombre, con la cual se quiera identificar a la sociedad. Punto número 2. Luego que la Secretaría de Economía autorice alguna denominación, debe elaborar el acta constitutiva de la sociedad, estatus sociales, en función de las necesidades y de los objetivos de los socios que la integran. Punto 3. Protocolizar el acta constitutiva ante la federación, no, ante el fedatario público, notario o corredor público. Punto número 4. Registrar la sociedad ante el Servicio de Administración Tributaria,
5. Inscribir la sociedad mercantil en el registro público de la propiedad y el comercio. 6. Finalmente, deberá registrar la sociedad comercantil en el Instituto Mexicano de Seguro Social, incluso cuando los únicos trabajadores sean por lo menos los mismos socios. Sociedad en nombre colectivo. Algunas características de la sociedad en nombre colectivo son: existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios de los socios. Cada socio responde a las obligaciones sociales de o subsidiarios ilimitado y solidario. Ninguno de los socios puede ceder sus derechos sin la autorización del resto. Todos los socios participantes en la administración todos los socios participan en la administración cuando no haya un administrador designado. Sociedad comandita. Algunas características de las sociedades son: existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditados. Y además debe estar acompañada por las palabras sociedad en comandita o por la abreviatura S.NT. Están conformadas por uno o varios comandatarios que responden a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. También de uno o de varios comanditarios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Algunas características de la sociedad de responsabilidad limitada que el abogado debe tener en cuenta son: existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios socios. Dicha denominación o razón social está seguida por las palabras sociedad de responsabilidad limitada o por la abreviatura S.DR.L. Si dichas palabras o abreviaturas no figuran, entonces el tipo de sociedad mercantil no es considerada de responsabilidad limitada, sino del tipo en nombre colectivo. Sociedad anónima. Algunas características de la sociedad anónima que el abogado debe tener en cuenta son: existen bajo una denominación diseñada libremente, aunque siempre deben figurar las palabras sociedad anónima o la abreviatura S.A. Están formadas por al menos dos socios y estos solo tienen la obligación del pago de sus acciones. Cuenta con uno o varios comisarios designados en la escritura constitutiva o en la póliza de la sociedad anónima. La Asamblea General de la S.A. aprueba o desaprueba cada una de las acciones a realizar por los fundadores. Sociedad en comandita por acciones. Algunas características de la sociedad en comandita por acciones que el abogado debe tener en cuenta son: existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios comanditados. La denominación o la razón social están seguidas por las palabras sociedad en comandita o por acción, o por las abreviaturas S.NT.A. Están formadas por uno o varios socios comanditados,
cumplen las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. Las S.M.C.A. se rigen por las mismas reglas de la sociedad anónima, salvo lo completado adicionalmente en algunos artículos. Ay, me cansé. Sociedad cooperativa. Algunas características de la sociedad cooperativa que debemos tener en cuenta son: tienen por objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios. Esto mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se pueden dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica lícita. Las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o administración. Sociedad por anuncio simplificada. Existen bajo una denominación formada libremente, aunque de manera obligatoria debe incluir las palabras sociedad por acciones simplificadas o la abreviatura S.A.S. Están constituidas por uno o más socios, los cuales solo están obligados a pagar por sus acciones. Los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos mexicanos. Si este monto es superado, entonces la SAS debe ser transformada en otro de los tipos de sociedad mercantil. ¿Sería todo, profe? Ok, perfecto. Chicos, ay, me fue el aire. Antes de que siga la siguiente exposición, no se les olvide que van a subir su evidencia de clase a Classroom. Ya está ahí para que ustedes lo puedan subir. Y su presente en Classroom, al igual que aquí en el chat. Entonces, ¿quién tiene el siguiente tema, jóvenes? ¿Hay que apurarnos? Yo, ok. Voy a prender la cámara. Sí, por favor. Ok. Bueno, a mí me tocó el mismo tema que Dani, que es diversas especies de... ¡Ay! Ay, Ana, a mí también me tocó, no manches. No hay ningún problema. Bueno, yo lo agarré. No hay ningún problema. Déjelo que siga con su clase, con su expresión. Bueno, adelante. Yo voy a explicar qué es, qué significa y sus características, porque son siete. Así que, bueno, la sociedad en nombre colectivo. ¿Qué es una sociedad en nombre colectivo? Es, ante todo, una razón social, que es un tipo de acuerdo de cómo se maneja el capital mercantil entre los socios de una empresa. Específicamente, en la sociedad, en nombre colectivo, todos los socios responden a las obligaciones de la empresa. De modo subsidiario, limitadamente y solidariamente, la Ley General de Sociedades Mercantiles, capítulo 2, artículo 25. ¿Cuáles son sus características? De acuerdo al capítulo 2, al capítulo 11 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, estas son las principales características. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás, y sin él tampoco pueden admitirse a otros nuevos, salvo a que uno u otros casos el contrato social disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría. Otra característica, todos los socios deben estar de acuerdo para hacer cualquier cambio en el contrato social, a menos que entre los socios hayan acordado que solo se necesita el consentimiento de la mayoría. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas ajenas a ella. Otra característica es que todo socio tendrá derecho a separarse cuando el nombramiento del administrador recaiga en alguna persona extraña a la sociedad y el socio haya votado en contra. ¿Qué es una sociedad en comandita simple? Una sociedad en comandita simple es la que existe bajo una determinada razón social y se compone a uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Es de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, teniendo así una responsabilidad limitada.
una de las primeras características es la coexistencia de dos tipos de socios, tal y como se ha puesto de manifiesto en la sociedad. En comandita existen socios colectivos por un lado y comanditarios por otro. Los socios colectivos responden personal y limitadamente de las deudas contraídas por la sociedad bajo el principio general de la responsabilidad patrimonial. Está en el artículo 11 del Código 19 Civil. Es decir, con todos sus bienes presentes y futuros, asimismo, este tipo de socios deberán asumir con carácter preceptivo la gestión y la administración de la propia sociedad. Por lo contrario, los socios comanditarios se limitarán a efectuar la aportación que corresponda al capital social bajo una responsabilidad de carácter limitado frente a las deudas sociales. Otra característica es la sociedad mercantil. El carácter mercantil de la sociedad en comandita viene establecido por la actividad que está realiza en el tráfico jurídico, que en cualquier caso será mercantil. Otra característica es la dominación social subjetiva. La razón social de este tipo de societario deberá ser de carácter subjetivo y estará formada por todos los nombres de los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, debiendo irse seguida por estos dos últimos casos, por las palabras y compañía. Otra sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada. Por sociedad de responsabilidad limitada se entiende aquella sociedad capitalista de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en participaciones iguales acumulables e indivisibles que no pueden incorporarse a títulos negociables y que se integrará a las aportaciones de todos los socios y socios. Su denominación viene determinada por su característica principal. La responsabilidad limitada de los socios, es decir, los socios no responderán personalmente frente a terceros por las deudas de la sociedad. La responsabilidad queda limitada al capital aportado. Este punto, junto con las menores necesidades de capital para su formación, hacen que la sociedad de responsabilidad limitada sea la forma jurídica más utilizada en España para la creación de empresas. Así está especialmente pensada para la particulación de pocos socios, agrupaciones de profesionales, empresas familiares y pequeñas y medianas empresas. Aquí puede ver las ventajas de crear una sociedad y los trámites para pasar de autónomo a sociedad. Algunas de las características de la sociedad de responsabilidad limitada que debe tener en cuenta son que existe bajo una denominación o bajo de una razón social formada con el nombre de uno o varios socios. Otra es dicha denominación o razón social está seguida por la palabra sociedad de responsabilidad limitada o por la abreviatura. Si dichas palabras o abreviatura no figuran, entonces el tipo de sociedad mercantil no se considera de responsabilidad limitada, sino del tipo de nombre colectivo. Otra de las sociedades es la sociedad anónima, que es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en la capital o social a través de los títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas. Como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo, los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima de capital aportado. Respecto a las características de la sociedad anónima, es una sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones integrada por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente las deudas sociales contraídas, sino que lo harán con el capital aportado. Otra de las características es que existe bajo una denominación diseñada libremente, aunque siempre deben figurar las palabras sociedad anónima o la abreviatura S.A. Estas
conformadas por al menos dos socios y estos solo tienen la obligación del pago de sus acciones. Cuenta con uno o varios comisarios designados en las escrituras constitutivas en la póliza de la sociedad anónima. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que compone uno o varios socios comanditados por que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Características principales, en resumidas cuentas, estas son las características principales de la sociedad comanditarias por acciones. Una de ellas es que tiene una constitución formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción, en el registro mercantil. Se podrá utilizar una razón social con el nombre de todos los socios colectivos de alguno de ellos o uno solo. Una denominación objetiva de fantasía, con la necesaria indicación de la sociedad comanditaria por acciones o su abreviatura. Otra es que también llenará un libro que es registro de acciones nominativas en el que se harán constar las sucesivas transferencias de acciones, así como la constitución de derechos reales u otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo repercutirá accionistas a quienes se le haya inscrito y dicho el libro. Sociedad cooperativa. Es la forma de organización integrada por personas físicas con la base de intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer las necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, en el artículo 2. Estas tienen por objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios, esto mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se puede dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica lícita para las personas extranjeras que no pueden figurar en cargo de dirección de administración. La última, que es sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificada es un nuevo tipo de sociedad mercantil creada para construir una micro pequeña empresa a través de internet en un solo día y de manera gratuita. Solo se necesita una firma electrónica y una autorización de uso de denominación o razón social. Algunas de sus características es que existe bajo una denominación formada libremente, aunque de manera obligatoria debe incluir las palabras sociedad por acciones simplificada o las abreviaturas. Estas están constituidas por uno o más socios, los cuales solo están obligados a pagar por sus acciones. Los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos. Si este monto es superado, entonces las SAS deben ser transformadas en otro de los tipos de sociedades mercantiles. Y eso sería todo, profe. Ok, perfecto. Seguimos con usted, Warner, los 6 minutos que nos quedan de clase y luego ya regresamos a las 11. Ok. Nada más, sí, creo que tengo el mismo problema que Dani, no sé, déjame checar. Ok. Chicos, en caso de que no terminemos el día de hoy, pues yo puedo extenderme para el día de mañana, quienes falten, entramos a clase de Zoom. Mi conversación está. En Zoom, y pues para los que no hayan terminado en estas 3 clases, ¿ok? Ok, Amador, lo escuchamos. Sí, bueno. Ok, creo que sí puedo abrir mi cámara. Okay. Bueno, también voy a hablar de los tipos de sociedades. La sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad anónima, sociedad comandita por acciones, sociedad cooperativa. Bueno, esos son los tipos de sociedades, y voy a decirte pues lo que es de cada una para empezar.
Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas. Sociedad anónima. La sociedad anónima mercantil con personalidad jurídica en la que el capital dividido por acciones está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales. La responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en el cual la responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto, y en el caso de que se contraigan deudas, no responde por el patrimonio de personas de los socios, sino al aportado en dicha empresa limitada. Comandita simple. La sociedad de comandita simple es una sociedad de tipo personalista, es decir, que se puede realizar un gusto propio que se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos que responden ilimitadamente de las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad y socios comanditarios que no participen en la gestión y cuya responsabilidad se limita al capital comprometido con la comandita. Nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos socios responden. De modo subdicionario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subdivisaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Y aquí tengo más información. Nada más que... A ver, permítanme. Clasificación de las sociedades mercantiles. Número uno. El número de socios que van a participar en el proyecto. El capital inicial con el que vamos a iniciar. Sobre quiénes va a recaer la responsabilidad de los bienes. Partiendo de estas tres características, podemos clasificar los tipos de sociedades comerciales y así decidir cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. ¿Qué es una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil viene dada de la unión o un acuerdo entre dos o más personas que tiene un capital definido que va a función de los objetivos o la actividad económica que se le quiere dar a la empresa. Debe de existir consenso contractual para defender las obligaciones y derechos de uno de los socios. La sociedad puede fijar en una actividad que conlleve beneficios y objetivos que pueden ser dispares para convertirse en una sociedad mercantil o una sociedad cooperativa. Esta última tiene una función de tipo consultivo y de apoyo para otras empresas, para el mejoramiento de su rendimiento. Okay. Y como... La sociedad mercantil o sociedad comercial. A ver, bueno, espérame un segundo. Nos queda menos de un minuto, ya nos va a sacar Zoom. Entonces, continuamos a las 11 con usted y lo vamos a ir haciendo más agilizado para que puedan la mayoría alcanzar a exponer la segunda y la última hora. Entonces, nos da rayo en sacarnos de Zoom. Nos vemos a las 11, jóvenes. Ok, bye. Ok. Bye.